Hola, bona tarda, benvinguts. Eh, comencem una nova edició del Veïns, aprofitant que aquesta setmana celebra el Dia de l'Orgull LGTBI, que celebrarà el dia 28. Nosaltres eh, volem encetar el programa eh, parlant d'una entitat que precisament doncs, a la ciutat vetlla perquè es eh, respectin els drets de tot aquest eh, col·lectiu. I avui ens acompanya precisament per parlar d'aquesta qüestió en Xavier Montbiela, que és el secretari de l'entitat de la ciutat L.A. Corgull. Xavier, gràcies eh, per acompanyar-nos aquesta tarda. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Eh, esteu molt enfeinats eh, amb aquesta setmana perquè ara eh, venen com moltes setmanes de moltes activitats, de moltes coses, no? Eh, la primera pregunta que et voldria fer, a mm. veure com... És necessari encara eh, celebrar el Dia de l'Orgull? És molt necessari i més que mai és, eh, és imprescindible. Mm -hmm. Veiem com els discursos d'odi cada dia van amb més augment. Avui, per exemple, aquest matí, veiem la notícia d'un municipi a Catalunya, a Ribera d'Ondara, on un alcalde eh, accidental o en funcions deia que el col·lectiu LGTBI era el càncer més gran del món. Uh, veiem com l'extrema dreta uh, té presència a l'Ajuntament de l'Hospitalet i ens costa fins i tot uh, poder presentar un manifest a uh, que perquè sigui una declaració institucional el ple d'aquest ajuntament, no? Uh -huh. Quan portàvem banys que que això es podia fer. A, hem presentat no, a les entitats de la ciutat una proposta manifest i veiem que no s'aprovarà com a declaració institucional perquè aquest discurs d'odi hi existeix aleshores. Aquests exemples, no, igual que la violència al carrer, les agressions que patim les persones LGTBI, les discriminacions en el món educatiu, el món laboral o en qualsevol àmbit de les nostres, de les nostres vides, ens fan, i ens obliguen no, a haver de reivindicar doncs, la nostra presència i haver de lluitar pels nostres drets i llibertats. Mm -hmm. És com una dicotomia, no? perquè semblava que ja s'havia avançat molt en els darrers anys eh, per la qüestió que fa d'igualtat de drets, però aquesta onada que tu molt bé comentaves de, doncs, eh, uns pensaments diguem que tots creiem que s'havien doncs, eh, eliminat de la societat, Tornen a aparèixer i no sé si com a nivell d'entitat molts teniu la sensació de tornar una miqueta a la casa ja de sortida eh, no podem negar que hem avançat moltíssim. No? En els darrers anys s'ha avançat moltíssim. fa poquet, fa poquets mesos, celebràvem l'aprovació de la llei trans, uh -huh. que nosaltres sempre diem que sempre ha quedat alguna cosa en el tinter. aquí a Catalunya tenim iniciatives legislatives doncs, que, que han, ens han ajudat molt a avançar en aquests drets i llibertats, però sí que és veritat que hem d'estar molt a la perquè Uh, el retrocés no? cada vegada sembla més imminent i és veritat que en molts aspectes doncs, estem retrocedint uh, doncs, amb, amb, aquesta, amb aquesta conquesta no? perquè hi ha alguns doncs, que ens volen posar una mica al límit no? Uh, o treure'ns allò que ens ha costat tant a, a aconseguir i per això no, doncs, entitats com la nostra doncs, seguim, seguim, seguim i lluitem, lluitem, lluitem i treballem, treballem, treballem de forma incansable. Què feu a la ciutat? Eh, quina és la vostra tasca? Ara deies lluitar, treballar, etc. Però el dia a dia vostre a l'Hospitalet, quin és? nosaltres aquest mes, no? Uh, aquest mes d'aquest any fem cinc anys uh -huh. uh, i en aquests cinc anys uh, el Javi com a president, com quan va fundar l'entitat no? i totes les juntes directives fi fins al moment, hem intentat sempre fer una mica el mateix, no? que és reivindicar, uh, reivindicar que existim, reivindicar que necessitem polítiques Uh, que, que ens parin atenció i que donin resposta a les nostres necessitats perquè al final estem parlant de drets fonamentals i sobretot visibilitzar, normalitzar les persones LGTBI no? Aquesta, normalitzar, quan de fet hauríem de ser normals, no? però uh -huh. normalitzar uh, l'existència de la nostra existència, de les persones LGTBI a la ciutat uh, passant moltes vegades per visibilitzar i aleshores això doncs, és el uh, que ens dediquem principalment comencem el mes de gener i acabem el mes de desembre amb un munt d'activitats al llarg de tot l'any. És veritat, com comentaves al principi, no? que ara el mes de juny, juliol, són els mesos de, de més activitat o d'una activitat més intensa o més visible, però durant tot l'any doncs, ens dediquem doncs, a això, a reivindicar, a visibilitzar i també a donar suport al col·lectiu LGTBI uh -huh. amb serveis d'assessorament jurídic, assessorament sanitari, a, treballem molt amb escoles i instituts per fer xerrades, a, a, a treballem amb comissions de festes no? ara aquests dies també estem amb, amb les festes majors dels barris doncs, sí. tenim presència a totes les festes majors dels barris, mm -hmm. proposem activitats a aquestes festes uh, això, una mica en resum no? perquè és complicat moltes vegades també explicar-ho tot en, en, mm -hmm. en poc temps, temps. Sí. Bueno, Ara es feies referència que ja fa 5 anys que vosaltres esteu sí. aquí a la ciutat eh, com a entitat, LAC Orgull, heu preparat una festa sí. eh? uh, crec que el dia 13 de juliol, que sí. és el que no, sí. passarà i on? Uh, nosaltres, uh, com deia, no, treballem amb tota la ciutat, amb entitats, uh, amb l'Ajuntament, amb, amb la ciutadania. No? Aleshores, uh -huh. aquests cinc anys per nosaltres doncs, uh, són molt importants perquè hem tingut la participació i hem tingut el suport de, de la ciutat de l'Hospitalet. I el que volíem fer era celebrar aquest suport, celebrar que ens hem convertit en una entitat referent, amb una jornada més festiva però que també sigui reivindicativa i volíem fer-la també per tots els públics. Això moltes vegades ens és difícil uh -huh. eh, perquè els formats moltes vegades doncs, eh, bueno, no, no s'adapten a, a tots els públics. I per tant, el dia 13 al matí comencem al Parc de la Serp, al eh, barri de Sant Josep, amb activitats infantils. Estarem tot el matí, pràcticament, amb actuacions, eh, actuacions o animacions musicals i alguns tallers per a uh, infants, des de 0 a 3 anys tindrem uns i després altres tallers per, per la canalla més gran. Uh, recollirem, dinarem com podrem i ens anirem a la sala Salamandra, uh -huh. on, on farem la celebració més festiva, no? per un públic més adult, diguéssim, uh, amb actuacions de Hugo Marlo, a uh, Coral Star, Juan Reina, la Walford i a uh, Banana Lacer en aquests cinc anys, eh, no sé si tu, Xavier, estàs des del principi o no, però què ha estat el més complicat? Què és el que ha estat eh, més dur durant aquests eh, cinc anys de, de l'Elea Corull? Jo crec que el més dur moltes vegades és, uh, in, bueno, hi ha moltes coses no? que són complicades. Moltes vegades la burocràcia, per exemple, com suposo a totes uh -huh. les entitats de la ciutat, et fa molt difícil la feina. Però per mi, ja no dic com a entitat, eh? ara potser parlo més des del punt de vista personal, uh, el més dur és quan estàs intentant lluitar contra el que deia abans, no? els discursos d'odi, les agressions, la violència. Uh, fiques tota l'empenta per, per poder acabar amb la LGTBI-fòbia no? uh -huh. i malgrat això veus que, que no hi acabes i que de forma contínua, eh, malgrat estiguis lluitant i estiguis treballant per, per erradicar-la, la eh, legitimifòbia segueix present. No? Això, per exemple, ho veiem molt a, a les escoles. Quan vas a fer un taller, eh, estàs fent l'activitat que sigui i tens comentaris d'adolescents, no? Uh -huh. quan, quan nosaltres considerem que la legitimifòbia es combat des de, des de l'educació, sobretot, no? i des de ben petits. I quan arribes a una escola i veus que els adolescents ja creixen amb aquests discursos d'odi, que moltes vegades venen inserits, no? perquè tenim un problema arrelat i estructurat a la nostra societat amb això, doncs potser és el, el que més costa. No? El dir, ostres, com afrontem això eh, que ja està tan arrelat? Sorprèn, perquè ara que parlaves d'aquest de nivell educatiu, jo crec que potser teníem uns joves com molt més eh, sexualment, però després veiem que amb aquests discursos doncs, no ho estan tant. Jo sempre eh, tinc, uh, com moltes vegades un, un, una contradicció, sí, una contradicció no? perquè no m'agrada doncs, que se'ns criminalitzin els joves, sí. no? també em considero, em considero del, del col·lectiu LGTBI, però també em considero jove, no? i no m'agrada criminalitzar els joves, però sí que és veritat que Uh, moltes vegades el jovent és un col·lectiu vulnerable en el sentit de, uh, sobretot els més joves, no els més adolescents, uh, quan entren a les xarxes socials. I a les xarxes socials, per exemple, l'extrema dreta està incidint moltíssim. Ho hem vist amb, la, amb el resultat de les sí. eleccions al Parlament Europeu, no? com una força d'extrema dreta ha tret una representació important, podríem arribar a dir, uh, gràcies a, a la seva presència a les xarxes socials. Aleshores, quan el jovent Uh, té com a referents persones que surten a les xarxes socials, malgrat hi hagi joves que es, eh, puguin mostrar la seva diversitat afectiva, sexual o de gènere de forma més oberta, uh, malgrat sigui cert això no? i malgrat que eh, hem aconseguit avenços importants al llarg d'aquests anys, uh, eh, els discursos d'extrema dreta doncs, segueixen, els discursos d'extrema dreta i d'odi segueixen creixent en aquests ambients on el jovent també s'hi mou. No? I per tant, Bueno, és, és una balança difícil d'equilibrar, però el, el, que fa, el que fa ràbia moltes vegades és que guanya l'agressor, guanya la persona agressora, guanya la legitimifòbia davant aquesta diversitat. No? Mm -hmm. això. De fet, en, això, en el, el fil del que comentaves, eh, segons les dades de l'Observatori contra l'Homofòbia a Catalunya, eh, l'any passat es van registrar 302 incidents LGTBI-fòbics i això representa un 27% més respecte a, a dades d'altres anys. Per tant, eh, va creixent, va creixent i jo no sé si al final eh, aquí no, altres entitats o altres sectors de la societat s'hauran de posar una miqueta a les piles ja no només a l'educatiu, sinó també als polítics, eh, tot i les lleis que es van aprovant, eh, potser s'haurà de posar com no? a uh, sí, sí, filar l'agulla, no? Fila no? exacte. S'ha de ficar a l'agulla. Uh -huh. uh, no vull que soni malament, no? Però, però una cosa que, que és interessant, no?, també és aquest augment, uh, que aquest augment moltes vegades també l'hem de veure d'una forma positiva, no? I, dic positiva entre cometes, perquè Perquè moltes vegades, i el que ens ha passat històricament i que segueix passant, és que no es denuncia l'elegitifòbia. Els casos de, eh, de l'elegitifòbia no són denunciats. Uh, o no eren denunciats. Ara, eh, uh, veient no, que tenim aquesta, aquesta, aquests avanços legislatius que uh -huh. donen facilitats a l'hora de denunciar i posar el crit en el cel, això suposa no, que, que el número de denúncies també augmenti. Aleshores, per aquesta banda, doncs, eh, uh, podem trobar-ho uh, positiu. Uh, un cas, per exemple, que ha passat aquest eh, cap de setmana, no? una persona no binària ha estat agredida al ferrocarril de la Generalitat de Catalunya. Doncs aquesta persona s'ha sentit còmoda no?, a l'hora de denunciar-ho a les xarxes socials i a l'hora de posar-ho en coneixement de les autoritats competents, cosa que abans potser això no passava també perquè hi havia molts, molts estigmes al darrere. Malgrat això, no?, malgrat que és més fàcil posar denúncies i malgrat a eh, els poders públics, no? els cossos policials, a... Eh, existeixen oficines, no? et posen aquestes facilitats per denunciar, Uh, no significa que no haguem d'acabar amb la LGTB-fòbia no? i, com dèiem, a, uh, doncs, posar fil a l'agulla. Uh -huh. I com bé, 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 apuntaves, no? doncs abordar el tema educatiu, però també el cultural, també el món de l'esport, uh, una legislació laboral uh, doncs, molt més estricta contra les discriminacions, o fins i tot el, el, el doncs com deia, no, al transport públic, a la via uh -huh. pública, als parcs, a les piscines municipals, als vestuaris, Sí, és no? a dir, ah, és, és com una taca d'òlica impregnar tots els nivells de la de la societat. És a dir, abordar les polítiques LGTBI uh -huh. significa abordar-les de forma transversal. Molt bé, doncs, Xavier, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Altres... Que vagi molt bé la festa, encara que dauen uns gràcies, dies a sí. totes les celebracions que teniu preparades i també crec que feu, participeu en el en el Pride que es diu, no? En aquesta sí. desfilada que també es farà a, a Barcelona el proper vint de juliol que vaig. Participem el que... Pride, perdó, eh, el Pride de Barcelona, però també el Pride d'Hospitalet, per tant, uh -huh. esperem també a tothom aquest divendres al Parc de la Marquesa i el dia 20 de juliol pels carrers de Barcelona. Perfecte. Gràcies, que vagi molt A bé. A vosaltres. Nosaltres hem de fer una petita pausa per quatre anuncis i tornem de seguida. Continuem amb el programa i com aquestes dates ja ens conviden a sortir molt més de casa, ja venim fent-ho en els darrers programes, anem de festa major, en aquest cas eh, ens anem fins, a la, fins al barri del Gornal, perquè des d'aquest dijous i fins diumenge, del 27 al 30, es celebren les festes majors d'aquest barri. I per explicar-nos, donar-nos una miqueta més de detalls i saber més coses, hem convidat avui al programa a la Maria Yáñez. ella és presidenta del grup de festes del Gornal Maria María, gracias, Hola, eh, bienvenida eh, por acompañarnos esta tarde. Bueno, a ver, María, eh, habéis eh, preparado muchas actividades eh, para todo tipo de público. Antes de empezar a desgranarlas un poco, me gustaría saber qué peso tienen. Eh, las entidades en, en este barrio, ¿no? El barrio del Gornal, porque supongo que sin ellas a veces sería un poco difícil. A ver, todo todo grupo de fiestas o comisión de fiestas ¿Sí? tiene que caminar con las entidades y las entidades, pues no hacemos nada, ¿no? así ah, un espectáculo de baile, eh, o sea, una orquesta, mm -hmm. pero lo que aporta cada entidad, sea deportivo, sea cualquier ámbito cultural. ...sin ellas no hacemos uf, un programa, <laughs> son muy muy importantes. Uh -huh. ¿Cuál dirías que um, cuáles son los puntos fuertes del, del barrio... ...a la hora de organizar estas, estas fiestas? ¿Qué es lo que podríamos destacar? A ver, destacar, yo creo que cada una tiene su, su, su parte, ¿no? Eh, este año eh, tenemos las puntairas, el eh, Dinamic... ...que eh, vendrán unas 233, es una concentración importante de puntairas... Eh, tenemos también la Festa Jova con el DJ, que nunca acaba de arrancar en Gornal, y este año pues, bueno, está ubicada en Carmen Amaya, cosa que antes estaba en otro, en otro lado y costaba de que la gente joven se implique. Uh -huh. Bueno, ahora, si te parece, iremos hablando un poquito día a día, pero ¿qué crees que, es, que hace diferente? Eh, las fiestas de Gornal de otras fiestas de otros de otros barrios de la ciudad cómo, cómo podríamos vender las fiestas de, de Gornal a ver lo que para nosotros las entidades uh -huh. o sea es un poco fiestas de pueblo llámalas así de pueblo ¿eh? llámalo así ¿eh? uh -huh. eh, no quiero decir que sean de pueblo en plan feo sino que eh, bueno cada uno aporta lo que puede y, 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 y lo que en el tiempo cada persona tiene disponible en su vida, pues lo aporta. Uh -huh. Entonces, para nosotros es más eso que otro tipo de función. Sí, porque es verdad, la, también la idiosincrasia de, del barrio no hace que te esté todo como más recogido. Ma sí, a uh -huh. ver, eh, la ubicación es en Carmen Amaya, siempre ha sido así, porque un año por el problema del ave, bueno, porque hacían el ave, estuvo sí, destinada a otro sitio, uh -huh. y allí sí que es cierto que costaba mucho, ¿no? Pero bueno, también. De todo se sale, ¿no? Dicen, pues. Eh, a, a ver, la avenida Carmen, eh, Carmen Amaya va a ser el eje, ¿no? Ahí sí. es donde va a pasar todo. O a, sí. o a lo mejor también habéis escogido este año algún punto más. No, Carmen Amaya eh, todo, o sea, prácticamente Carmen Amaya Jones estará el DJ, uh -huh. eh, Carmen Amaya Central, allí es, eh, es el escenario central, y luego están los variantes. Sí que es cierto que cuando hay un hay algún acto deportivo lo hacen en el Polideportivo de Gornal y Petanca, etcétera, en su entidad, un torneo de Petanca o en el Casal de Avis, que también hay otro torneo, dependiendo un poco de, de la actividad de cada uh -huh. entidad. Las diferentes comisiones o grupos de fiestas que han ido pasando estos días por el programa, eh, casi todas, con alguna excepción, pero casi todas se quejan o lamentan un poco que no haya un relevo todavía generacional. María, tú eres muy joven, entonces oh. no sé si en vuestro caso eh, también veis que a lo sí. mejor los jóvenes les cuesta un poquito implicarse. Sí, sinceramente, los jóvenes, o sea, no hay relevo en las entidades. Eh, eh, ...cuesta que se impliquen... ...o vienen algunos, vienen un rato... ...y luego se van, o sea, eh, cuesta mucho... ...ahí coincido con el resto de comisión de fiestas". ¿Y qué se podría hacer para que se implicasen más? Pues eh, pues sinceramente... Eh, ...nosotros tenemos un jovencito... Que, ...que está con nosotros, que empezó... Y bueno, ahora, ahora por X temas vive en Gornal, pero uh -huh. no vivía allí. O sea, que cuenta que viene, que a veces vienen hasta a, a echar una mano gente que, 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 de distrito, ¿eh? Hablo de, sí. de otro, del mismo distrito, pero uh -huh. llamamiento, pues no lo sé. Hay gente que el voluntariado ya no lo vive como antes. O sea, tú ahora vas a un casal de Nense de Disabta o y no es lo mismo. Si no hay una remo o sea, un, un salario... Yeah. ¿No lo ven como reivindicación? Bueno, sí, queremos pedir muchas cosas, pero en las fiestas cuesta. Cuestan, cuesta mm. echarlas para adelante. Sí. sí. O bueno. sea, no, entre todas las entidades, uh -huh. bien, pero claro, siempre luego, pues bueno, eh, te apetece pues, que haya, haya alguien más joven, sobre todo. Uh -huh. Bueno, si te parece, vamos desgranando un poquito el programa porque decíamos, las, jueves, las fiestas empiezan el jueves, uh -huh. este jueves 27, con algunas actividades ya de... Porque el, el deporte para vosotros es importante, porque sí. mirando un poquito así el programa, hay un montón de actividades relacionadas con, el, con, con el, el, deporte. el deporte. El Gornal es un barrio muy deportista, podríamos decir así. Sí, lo podemos decir así. O sea, uh -huh. Hay tres entidades bastante potentes, sí. el, el PLA, que es Fútbol Sala. Uh -huh esa ah, también eh, twirling y la petanca, ¿no? Dentro del deporte, la petanca, no sé si entra, en, pero sí es, bueno, es otro pone, tipo de deporte. Es otro ¿no? tipo, sí. Y todas y todas tienen su, su momento en las fiestas también. Siempre, uh -huh. siempre, o sea, yo creo que ahí es donde tienen que el esfuerzo que hacen durante el curso, pues hay torneos de fútbol y este año viene, me parece que el plan viene con los veteranos, lo que no sale reflejado en el programa, pero uh -huh. bueno, un poquito eh, es, es el fútbol del pla, ¿no? Siempre, el fútbol de pla, eh, el de Gorral, o sea, bueno, uh -huh. cada uno en su... Eh, empezaréis el jueves a las 7 de la tarde en Carmen Amaya, como decíamos antes, con un chupinazo. Sí, esto ya lo habéis adoptado. Sí, se es adoptado hace mil años. Sí, hace mil años y, sí. y yo creo que también dentro del grupo de festas hay personas que han estado en... Uh -huh. en en Diaplast y tiran los chupinazos estos porque, bueno, porque queda un poco de inicio. ¿no? No, hay, ¿No hay pregonero en el Gornal? No, no hay pregonero en Gornal. Eh, mucha gente que se le propuso no quería salir. Sí, que es cierto que este año, eh, normalmente lo hacemos en la presentación, ¿eh? el pregón. Uh -huh. eh, se hacen unos uh, reconocimientos, se hace la presentación y allí, este año está la Maite, no como pregonera, Maite Revilla. Que es, sí, sí, sí. Concejal. Era la anterior, hasta ahora hemos caminado en conjunto con distrito y ahora viene pues Rafa Gómez. Uh -huh. Y bueno, eh, pues claro, es un cambio, entonces Maite pues supongo no, pregón, no hará, pero sí que sabe mucho de distrito 6, entonces supongo que algunas palabras nos dirá de Gornal. Muy bien. Eh, música también tendréis el jueves sí, con Enca. el EMCA. Uh -huh. Sí, porque este año vendrá el, eh, el Chagans de Belviche, antes de la EMCA, con sí. el Chupinazo uh -huh. eh, y Grayers de Belviche. Luego vendrá la Escuela de Música, que antes la teníamos muy cerquita, pero Raúl siempre está abierto a participar todo y vendrá un grupo de... ...la escuela. Muy bien. Eh, nos vamos al viernes, viernes 28 de junio... Eh, torneo de Petanca, como nos decías antes... ...también habrá fútbol, pero a mí me gustaría también destacar... ...una actividad que hace el Grupo de Adonas del Gornal... ...porque uh -huh. las mujeres del Gornal son mujeres muy potentes... ...que hacen muchas cosas... ...y es un, gru un grupo que tiene peso en la, en la ciudad... ...¿qué es lo que nos van a, a enseñar? A ver, ellas el viernes tendrán puertas abiertas... ...para dar un poquito a, a conocer más el barrio... ...y uh -huh. ver todas las actividades que han hecho durante el curso... Eh, estarán con la Cursa Popular y en el Mercadillo Solidario del sábado. Uh -huh. Sinceramente, el Grupo de Donas es, es, es un mítico dentro del sí. normal. O sea, siempre que hay cualquier cosa, están allí. Muy bien. ¿Qué podemos destacar más del sábado? Hay Corrafoc, hay un coro rociero. El, coro es el viernes es el, el viernes. perdón, al sí. viernes sí. El uh -huh. coro rociero viene que no sale en el programa, pero porque vinieron tarde, viene acompañado de un cuadro de sevillanas del propio coro. Uh -huh. Entonces ellos siempre están en el barrio disponibles a estar allí. Después del coro, me parece que vienen los infantiles de Diaplas, sí, que son la colla sí, sí. infantil que que son de Belviche y uh -huh. siempre participan en Gornal como, como distrito, ¿no? como barrio vecino. Uh -huh. Si sí, nos vamos ya, por ejemplo, al sábado, eh, aparte de este torneo de fútbol sala, también tenéis un mercado solidario uh -huh. y un Bermud popular. A ver, cuéntanos, eso también será en Carmen Amaya, las desactividades. Sí, ¿no? eh, sí, a eso le añadimos que eh, tendremos un grupo de anima bueno, eh, Jessie Animaciones y aparte tenemos. Para, como no hay fiesta de la espuma... ...que ya uh -huh. sabemos que eso en Gornal, en otros barrios igual... ...no hay fiesta de la espuma, habrán unos juegos gigantes... ...que lo compartimos con... Eh, ...que nos lo cede a cargo de uh -huh. la Comisión de Fiestas de Belviche... ...entonces, pues bueno, el vermut popular... Eh, ...antiguamente se hacía butifarrada, muchetas, etcétera... ¿Sí? ...pero por lo, a ver, eh, cuesta de, de organizar... Eh, eh, todo eso. Entonces, este año pues es una chistorrada, no es una butifarrada, que ya lo hicimos el año pasado. Mm -hmm, perfecto, pues si tenéis hambre, el sábado ahí oh, pido, hay una buena cita. Pequeña pica, pues bueno, eh, siempre se llena, ¿eh? Mm -hmm. también hay que decirlo. Y llegamos ya al domingo, on, eh, el domingo se, nos destacabas tú antes esa exhibición de Puntairars, sí. que va a ser bastante importante. Yo no? yo creo que sí, sí. Mm -hmm. Y no quiero adelantar nada porque la, la presidenta que lleva las puntairas de Gornal no me lo ha dejado hacer público. No, pues no lo hagamos, no lo hagamos. No, pero bueno, vienen Mucha potentes, gente. vienen uh -huh. potentes. Muy bien. Eh, fiesta infantil, habaneras y roncramat también. Eh, roncramat, eh, las habaneras funcionan mucho en Gornal. El es de es algo muy tranquilo. Uh -huh. y... Cerraréis eh, con los diablos, eh, las diablas de Berbice, la fiesta. Uh -huh. Y mm, en cuanto acaba la fiesta eh, mayor, ¿ya estáis pensando en cosas? ¿Ya tenéis tienes cosas en mente? Pues sinceramente, cuando acaba dices, vámonos a casa. ¿no? Sí. Porque es, 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 es agotado ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, no pensamos tanto hasta que no estás más fría, pero estás en caliente, entonces pasa una semana y dices, ostras, esto lo podríamos cambiar, o bueno, siempre y uh -huh. cuando con el vistiplau de todo el mundo, de las entidades, que consideremos entre todos que, que se podía variar. Uh -huh. Bueno, pues María, muchísimas gracias por gracias acompañarnos. Esperemos que vaya muy bien la Fiesta Mayor de Gornal. Muchas gracias. Eh, del día 27 al okay. día 30. Tenéis muchísimas actividades, nosotros solo hemos hecho nada, una lectura en diagonal de las actividades que tenéis preparadas. Gracias y que vaya bien, buena Fiesta a Mayor. Ti. Gracias. Nosaltres eh, continuem endavant amb el programa. Ara anem a escoltar una mica de poesia de la mà de la nostra rapsoda, Ela. L'amor és vida, és la cançó més sentida, la cançó que brolla del cor. Amor, que l'amor és vida, amor, que visca l'amor. El pensament en sa dama va a la guerra al cavaller, més al peu de l'oriflama cau mal ferit el curser. L'oriflama ja és vençuda, sobre el bosc cau la nit i ja per sempre és perduda la petxa del mal ferit. Qui canta l'amor que el crida, amb desvari del dolor. Amor, que l'amor és vida. Amor, que visca l'amor. Més els anys ja han fet carrera, i el bosc ningú hi ha tornat. Només resta l'ocera del guerrer enamorat. El sol rompeja ses gales, i els ocells van caber l'estiu estimant-se i batent les ales del cap del mor i fan un niu. I a la parella eixerida refila en veu de dolçor amor, que l'amor és vida, amor, que visca l'amor. Blanca flor. Ja demanen al portal la flor de la satalia al punt que guaita el balcó, l'estelada resplendia. Ja la pugen al curser abans que arrossegui el dia. Ai, Blanqueta, Déu-siau, que t'emportes l'alegria. Els orenels van pel món cercant-la de nit i de dia. Han tornat els orenels, ningú pel món ho sabia. Ai, Blanqueta, Blanca-flor, el cavall com va i fugia, quan mai més es va sentir, tota la terra es marcia. Ja ha tornat la blanca flor, la flor de la satalia. Si era ni com va arribar, ara el cor embrolla el dia. Mirava de sí si d'allà com si fos estrangeria, però que ha dit Déu vos guard, dins la terra tothom dormia. Només que jo li he respost, només que jo la sentia. Blanca flor, que Déu t'aguar, mort que fos, te respondria. L'enxaneta. La plaça gran de la vila és plena de gom a gom. Brandant los castells s'enfila i l'entorn cridant s'apila, per aguantar-lo tothom. Amunt va i fent escaneta, cap amunt hi pugen tots. ja sols hi manca la xaneta, que l’abraça a sa mare inquieta, es tremila amb sons selots. Amunt fins al cel, febrosa la gent crida amenaçant, i la mare tremolosa l'empeny, i mirant llo no gosa i el nen va pujant, pujant, ja és a dalt, i el pobret somreia quan la torre cau d'arrel i encara el morí se'l veia, com alçant el els braços deia, sí, mare, amunt fins al cel. Hem escoltat ara el petit recital poètic de cada setmana al Veïns i no deixem de parlar de poesia perquè avui hem convidat a una entitat ja històrica de la ciutat, en concret del barri de Bellvitge. Ells són eh, l'U de l'una, neixen al voltant de l'any 2000 i celebren habitualment trobades literàries al Centre Cultural Bellvitge. A més, aquesta setmana han preparat un homenatge a un membre d'aquesta entitat i nosaltres volem saber una miqueta en què consistirà, a qui farà aquest homenatge i unes pinzellades del que es fa en aquesta, en aquesta entitat. I per parlar de tot això, avui ens visiten d'una banda en Rafael Calero, que és el secretari de l'Associació Cultural Poètica Luz de Luna. Hola. Rafael, gràcies per acompanyar-nos esta tarda. També ens acompanya l'Àngeles Martín, que és presidenta, eres la presidenta de l'Associació la Cultural Poètica Luz de Luna. Benvenida, gràcies. Gràcies, igualmente. I obviamente. a veure, alguno de los dos, a quién, ¿con quién habéis venido hoy? ¿Quién es ese señor? ¿Cómo se llama? <risa> Dionisio. <laughs> es Dionisio Martín. ¿también? Dionisio Martín, ¿Sí? sí. Y Dionisio, gracias por acompañarnos también, bienvenido. Gracias a vosotros. Eh, Dionisio va, es, viene como, también un, como invitado especial hoy porque le vais a hacer un homenaje, uh -huh. ¿no? Un homenaje este jueves. Eh, ¿Por qué habéis pensado en, en, en hacerle este, este homenaje? Bien. Ahora sí ya hablaremos con Bien, él. Me gustaría tenen... saber el motivo. Bueno, habría que rememorar un poco de historia. Sí. El... el... En realidad, Poetas o Talayuna, que es com, como se denomina el homenaje, uh -huh. nació como una iniciativa para, para hacer recitales poéticos y hacer un micrófono abierto para, de libre participación para uh -huh. toda la gente. Eh, bueno, esto lleva ya bien bien, bien consensuado con la biblioteca, más de 15 o, o casi 18 años podría llevar. En principio se trataba de homenajear a poetas ilustres, consagrados... Pero llegó un momento que determinamos que en, dentro de nuestra asociación había gente suficientemente importante como uh -huh. para que le hiciéramos un homenaje también. Y así lo estamos haciendo desde hace cuatro o cinco años. Y bien, en la edición de este año pues, toca el señor Dionisio Martín Grados. Uh -huh. Y por eso hemos, hemos hecho esta revista especial que se ve aquí. Sí. Eh, siempre hacemos coincidir estos homenajes trimestrales. Ya ven, con esta publicación que hacemos trimestralmente también. Ya uh -huh, lleva bien bien sus 18, 19 años. ¿eh? Bueno, Dionisio, cuéntanos un poco más sobre ti, porque tú eh, viniste de Cáceres, ya hace muchísimos años que vives aquí en Hospitalet. ¿Eh, ¿De dónde te viene la afición a ti por la literatura, por hacer eh, poesía? A ver, eh, yo de niño oía a mi madre recitar unos versos uh -huh. sueltos así. Era del poeta salmantino, pero bueno, muy querido en Extremadura, José María Gravel y Galán. Y bueno, me ha gustado. Entonces, ¿qué ha pasado?, que... Mmm, mi economía, dependiendo de mis padres, pues mis padres no han tenido nunca hacienda, y me he tenido que buscar... la vida como he podido. Uh -huh. Y bueno, a la medida que he podido, siempre ha habido alguna inquietud, he hecho cositas, pero no en serio, así, de más joven, hacer algo por alguna moza o algo, pero bueno, no llegó eso a, coja, a cuajar ni muchísimo menos. Pero luego después sí, luego después, cuando ya me he estabilizado un poco económicamente, pues sí, me ha inquietado y he ido haciendo bastantes cosas. Sí, ¿Eres y... autodidacta o, o has sido, eres autodidacta? Sí. Desde siempre. Sí, sí, he seguido, he estudiado un poquito las estructuras de la poesía, autores, he leído autores, no todos porque esto es imposible. Uh -huh. Y bueno, yo, bueno, no es que quiera llegar a ser más que nadie, no, me ha gustado y lo he hecho, punto. Y algunas me han salido mejor, otras. Yo desde luego estoy contento con todo lo que tengo hecho. Uh -huh. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que ibas a recibir este homenaje de esta Hombre, semana? Hombre, a ver, pues ya no me acuerdo si, si me emocioné o no me emocioné, pero sí, bueno, tipo, pues me siento satisfecho, claro que sí. Y lo que ha explicado Rafael, pues lo ha dicho muy bien, que esto viene, que se hacían los los, los homenajes a, uh -huh. a los históricos y bueno, pues me parece pues pues bien. Ahora. Eh, en cuanto al homenaje, yo no voy a decir que sea acreedor y que me lo merezca. Ellos lo han tenido bien. Yo lo acepto y agradecidísimo. Mm. Bueno, Ángeles, ¿en qué va a consistir el homenaje? ¿Lo explicamos un poquito? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O hay alguna sorpresa que a lo mejor no podemos desvelar? No lo sé. Yo creo que, bueno, puede ocurrir sorpresas, pero las sorpresas serán emocionales porque habrá personas que escriben exclusivamente para él pensando sí. en él uh -huh. eso significa que te has fijado en la persona que la has observado que lo valoras y en ese momento pues sí siempre hay sorpresas porque cuando cualquier en cualquier reconocimiento que hacemos pues las personas se emocionan lógicamente eh, porque cuando ...nosotros, los que somos autodidactas, los que sí. no... Hemos, ...estamos haciendo las cosas solo por eso, porque nos gustan... ...por compartir la vida con los demás, por seguir aprendiendo constantemente... ...pero no, no te valoras en el sentido ese de como trabajo... ...tú haces lo que sientes, escribes lo que piensas... Eh, es, es, ...es muy bonito poderlo compartir, pero no le das ningún valor... ...en el sentido literario de, de lo que hacemos... ...pero luego cuando tú escuchas a otro que está... ...que sí, que te ha escuchado, que, que, ha, que ha escuchado lo que sientes... ...que ha escuchado lo que has escrito, que se lo ha tomado en cuenta... ...pues entonces eh, a todas las personas que se les hace el homenaje en, vi, en vida... Uh -huh. eh, ...pues todos se emocionan, todos, y realmente todos nos encanta... Porque incluso descubres de los propios compañeros esa capacidad que han tenido de captar el carácter de esa persona o el valor de lo que ha escrito. Uh -huh. O sea, yo para mí en todos los homenajes sacas esa sorpresa, ¿eh? es decir, fíjate lo que ha escrito esta persona por esta, o fíjate lo que ha puesto que yo no me había fijado que él tenía o ella esa característica, uh -huh. porque no, no importa que sea Hombre o mujer, los, estas cosas las hacemos indis, indistintamente. Bueno, eh, ...Dionisio, de me decías, perdona, me decías sí, que querías que, apuntar algo. Sí, al hilo de lo que estamos hablando, uh -huh. eh, mira, estas revistas que se hacen trimestralmente, pues todas llevan una editorial. Eh, ...de que hace alguno de nosotros... ...y en el último número 67 pues eh, escribí yo una... Y, ...y es que lo quiero decir por, por lo que ha dicho antes Rafael... ...y por lo que acaba de decir Ángeles... Uh -huh. ...que ahí yo digo que lo que nosotros hacemos... Yo creo, yo lo valoro muy alto. ¿Por qué? Porque en la mayoría habrá alguno que habrá ido a la universidad y tenga pues conocimientos pues, a ¿no? fondo, ¿no? Uh -huh. Más, y nosotros la mayoría somos autodidactas. Entonces, eh, los señores que estudiamos, los históricos, yo por lo que he leído. Eh, 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 procede de una familia acomodada, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Rubén Darío, embajador, el otro sacerdote, bueno, y nosotros, pues, currantes. Y lo que estamos haciendo para mí tiene un valor altísimo, no el mío, el de todos. Uh -huh. Eso Pero vale, que, la, quiero vale que la pena quede claro. que quede claro eso. Sí, 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 sí. Uh -huh. Bueno, para aquellas personas que nos estén viendo y no sepan qué es lo que hacéis vosotros en la en la asociación Rafael. ¿En qué momento alguien dijo, esto que hacemos a lo mejor, podemos incluso enseñarlo más, podemos hacer partícipe a la ciudad? Mm. Eh, contanos un poquito qué es lo que, qué es lo que hacéis. Bueno, eh, nos juntamos cada viernes en el uh -huh. Centro Cultural Belviche, en la segunda planta, y ¿Sí? hacemos una reunión muy bonita, donde hacemos un rondo y vamos leyendo poemas, intercambiando impresiones sobre la poesía. Poemas que escribe cada uno. Que escribe, sí. Que escribimos nosotros y también de otros autores ilustres. Uh -huh. En realidad somos autodidactas, pero hemos aprendido de los clásicos. Y ahí aprendemos todos de todos, no solo de los clásicos. Entre nosotros mismos también aprendemos de nosotros mismos. Y, y vamos notando una progresión increíble en algunas personas que al principio solo venían a escuchar, pero ya llevan algunos años que escriben, publican en la revista. Sí. Han ganado enteros en la recitación, en la declamación de la poesía. Pero uh -huh. bueno, aprendemos todos muchísimo a todos nosotros. Tengo curiosidad por saber si, hay, um, si nos podéis recomendar, porque ahora todos habéis hecho referencia a los poetas clásicos. Sí. ¿Hay poetas contemporáneos que también eh, hayáis descubierto hace poco y que nos podéis recomendar? Porque bueno, parece que la literatura eh bueno, pues se le da mucha, ¿no? Eh, la podemos encontrar en en cualquier sitio. En cambio la poesía siempre ha tenido como no sé si la fama o real o no, de ser como una cosa más cerrada o más eh, para un, un público como más específico. Sí. Entonces, no sé si vosotros habéis habéis hecho algún descubrimiento recientemente que nos podáis desvelar aquí. Hay muchos grupos en Barcelona donde uh -huh. conocemos gente, que no llega a ser ilustre, pero pero estamos como interconectados, ¿no? Entre todos los grupos. Son de nuestro nivel, algunos son de nivel superior. Y lo que tú preguntabas, bueno, últimamente hay mm, poetas muy ilustres, como por ejemplo, recientemente el Joan Margarit, por ejemplo, uh -huh. y otros. En el mundo de Facebook conocemos a muchísima gente con la que también interactuamos y en realidad no la poesía no se puede vivir pero pero sí que la puedes explicar a todo el mundo para que te, para que te oiga y, y creo que es muy bonito esto y bien la, la tertulia de los viernes es una cosa magnífica la gente viene y queda La que que viene vuelve uh -huh. la poesía tiene creo que está en un buen momento y creo que en el futuro lo va a estar estará en mejor momento todavía qué siente uno cuando no sé es una, es una pregunta para cualquiera que me mm -hmm. la quiera responder. Una cosa es escribir sobre muchas veces tus vivencias, persona, tus sentimientos, sí. etcétera. Pero, ¿qué siente uno cuando hay otra persona que recita aquello que tú? ...has puesto sobre el papel... Uh -huh. no pues sé, eh, ...cuando es una cosa negativa... ...decimos que recibimos una bofetada, ¿no?... <laughs> ...pero en el caso que, que tú nos estás exponiendo... Eh, ...yo creo que es una satisfacción enorme... ...un abrazo que te dan, oye... ...pues que... ...oye, que lean un poema... ...es porque les ha gustado, ¿no?... Uh -huh. ...recientemente ya, ha leído... ...hay una cosa que... Sí. ...es que claro, si sí, no terminamos nunca y... ...pero que... ...a mí... Me han encargado a veces, oye, porque mi hijo, mi niña que hace la primera comunión, Sí, reunión, cosa como por encargo, me ¿no? Me gusta, pero no me gusta ya. porque son temas que uno desconoce, uh -huh. ¿eh? Y yo al menos escribo lo que me sale de dentro. Ya. Y claro, algo se hace, uh -huh. pero bueno, es mejor es mejor la, la poesía que sale que te sale bueno. a ti. Reci muy, muy brevemente, ¿Sí? y tenemos muy poco tiempo, no sí. sé si queréis acabar de intervenir. Bueno, solamente quería decir que bueno, recientemente se ha leído en la tertulia una tarde un señor ¿Sí? 25 haikus que yo escribí en 2017. Los haikus son unas composiciones poéticas Japones japonesas, japonesas de 5 7 5 sílabas que no riman. Uh -huh. Y las ha leído allí los 25 y me han parecido bellísimos y yo no les tenía ese no los tenía sobrevalorados de esa manera. Uh -huh. Pero al sentirlo al leerlos así me han parecido me han tan bellos que digo, eso lo he escrito yo. <risa> <risa> cuando yo lo leo no me lo parece. Uh -huh. Y Ángeles, terminamos sí, contigo. Sí, sí, desde luego cuando lee alguien un poema, hace pocos días en el cuál también, leí yo la Jenny, bueno, la compañera, uh -huh. uno mío, y claro, yo lo, lo siento, con... pero es que lo leyó tan exactamente a como yo lo había escrito, <laughs> que realmente sí, es muy bonito eso, es muy uh -huh. bonito pero yo respecto a al comentario que has hecho sobre los poetas, ¿no? uh -huh. los contemporáneos y todo eso. Eh, a mí me yo de, hace 11 años que los conocí eh, como grupo de poesía y realmente para mí fue una ventana a la cultura porque dentro de la poesía tienes es un, es infinidad de variedad de cultura y de opciones. Y, y bueno, pues eso, que yo lo que noto, y escucho mucho, leo muchos en, en las redes, muchos poemas, diario, realmente se ha convertido un poco en mi adicción la poesía, escribir y leer. Y yo lo que noto es eh, que hay de bastante tiempo para acá, porque contemporáneo se podía decir también casi todo lo del, mil nove, del 1900 y pico, ¿no? Y ya en esa época ya hay muchos más um, que, no, que escriben prosa que la poesía. A mi modo de entender ahora y reflexionando, uh -huh. pues es que la poesía has de pararte, aparte de tener la idea de lo que quieres explicar, has de pararte para decirlo. Con la mínima métrica que seas capaz. Uh -huh. Y eso requiere tiempo. Tiempo, que a lo mejor en esta época en la que, y en vivimos, esta época, sí. no. que nos veces... hay que reivindicarla veces. como un arte. Muy hay bien. muchos Ahora, prosistas, bien. muchísimos, uh -huh. mensajes preciosos en prosa, muchísimos, pero poetas, en el sentido de lo que significa la poesía que o lo que nos han transmitido toda la historia, porque no solamente nuestra cultura. Por ejemplo, que a lo mejor tenemos, sobre todo desde el 1500 para acá han habido sí. unos poetas in increíbles. Pues me parece que a lo mejor tendremos que quedar otro día, porque ¿Qué? se nos ha hecho corto. Yo bien. seguro estoy convencida de que se nos ha hecho corto sí, a los sí. tres. Esta sí, pero sí. bueno. tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas bueno, gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. Lo más interesante esta es, tarde. El, es lo del Dionisio. El, claro. Esta semana homenaje. ese homenaje Dionisio que vaya muy bien. Pido la licencia para decir algun poema? Eh, es que vamos muy mal de tiempo, tendremos que quedar otro dia, Dionisio, es que si no luego eh, ya, no, no, sí. no ya, tenemos gracias. más tiempo. Muchísimas gràcies. Pues que nada. vaya muy bien. Gracias. 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 Nosotros, encara tenemos tiempo para unos consejos publicitarios, pero tornemos de seguida. I més festa major. Eh, parlàvem fa uns minuts de la festa del Gornal i ara marxem fins a les festes de Pubilla Cases, perquè des d'aquest dimecres, dia 26, i fins diumenge, dia 30, es celebra aquesta festa major en aquest barri de la zona nord de la ciutat. Ens acompanya aquest dimarts al Veïns, el Javier Garrigós, que és president de la Comissió de Festes de Pubilla Cases. Javier, gràcies. Gràcies a vosaltres. Buenas tardes, bienvenido. No sé si lo hemos dicho bien, porque me decías, nos llamamos Comisión de Fiestas La La pubilla, la pubilla casas, casa, ¿no? Sí. Como mucho, muy pomposo todo. Sí. <laughs> muy bien. Eh, me gustaría también empezar eh, hablando, por ejemplo, de la de la pubilla, ¿no? Porque una de las cosas que hacéis en, en la fiesta cuando empiece este miércoles eh, pasado mañana es proclamar areu la reu y la pubilla. A ver, cuéntanos. ...esta tradición, cuánto tiempo hace que se... ...porque es, es como muy peculiar de, de vuestro barrio... ...no hay uh -huh. ningún otro barrio de la, de la ciudad... ...que haya conservado un poquito pues esta tradición... ...cuéntanos. Bueno, fíjate, hace bastantes uh -huh. años que se lleva... ...el concepto de pro proclamar sí. a la, a la pobilla... ...y a las damas de, de honor, pero sobre el año 2010... Eh, un, un chico decía que por qué no podía ser él un heréu ¿no? y a partir del 2010 eh, se empezó a proclamar al heréu y a la puvilla es una tradición muy bonita porque eh, buscamos a, a la gente joven de las entidades que pertenecen a, al barrio de puvilla casas y bueno pues es una Forma de, de seguir creando um, tradiciones catalanas. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es algo muy bonito. Bueno, eso será el miércoles, el miércoles ¿no? 16, en la bóvila, a Cargat. las 8 de la tarde, junto con el acto del de pregón. El pregón. Eh, ah. ¿A quién tenemos de pregonera, creo que es este año? A Soledad Ortega, uh -huh. una mujer nacida en la calle Luarca, criada en la calle Lu Luarca y se jubiló en la calle Luarca. Entonces, es, bueno, siempre hacemos partícipes a, a personas importantes del barrio y este año pues con Soledad vamos hemos acertado. Uh -huh. El barrio de Pubilla Casas es un barrio que ha cambiado muchísimo en los últimos eh, años. Eso se ve reflejado también eh, a la hora de organizar, de las entidades que participan en la comisión de fiestas. Cuéntanos un poco, mm, bueno, pues si hay cabida también. Eh, para estas fiestas mayores, para eh, esa gente nueva que ha venido al barrio. Bueno, fíjate, si quieres te voy a comentar un poquito, porque este año es como que la comisión de fiestas empieza todo de nuevo. ¿vale? Cuéntame, a ver. Te explico. Uh -huh. Empezamos con una nueva junta. Este año yo soy el presidente con mi equipo de, de, la, de la Junta uh -huh. en una nueva ubicación. Este año siempre se han hecho las fiestas en la avenida eh, Severo Ochoa, bueno, en la, bueno, la, la bóvila, ¿no? sí. arriba de todo. Este año cambia el emplazamiento y va a ser Isabel la Católica, Plaza Ibiza uh -huh. y la parte baja de, de Severo Ochoa. Eh, Cambiamos en todos los aspectos lo que es la fiesta. Hemos recuperado entidades que dejaron de participar en la comisión de fiestas. Hemos recuperado tradiciones como el domingo, eh, que haremos una planta llegantera, habrán bailes de sardanas. Recuperamos el supa de Yermanó, uh -huh. que se hará el viernes por la noche. Y por primera vez en unas fiestas mayores de barrio, tendremos en nuestro pregón un lenguaje de signos. ¿A qué me refiero con esto? Con lo que has dicho de los bienvenidos, eh, tiene cabida todo el mundo. Y como es todo el mundo, también consideramos que las personas que mmm, tienen problemas de audición también puedan disfrutar, aunque sea del pregón, y presentamos lo que es a una persona de, de lenguaje de signos. Eh, las fiestas se van a hacer inclusivas o vamos a intentar que sean inclusivas para los no goods para niños de 0 a 3 años, actividades infantiles, actividades para la, las personas mayores. O sea, eh, en estos tres días, con este poco tiempo, con este cambio de ubicación, con problemas internos, incluso algún problema de salud que ha tenido el presidente, pero bueno, uh -huh. eso es caso aparte, ¿no? Eh, vamos a intentar que sean... Mm, sin desprestigiar a nadie, las mejores fiestas del barrio de Pubilla, Casas este uh -huh. año. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, os ha llevado eh, hacer ese giro o hacer un poco ¿no? un baldeo de las, de las fiestas? Bueno, a ver, nosotros ya cuando finalizó el año pasado lo que eran las fiestas mayores, ya empezamos a trabajar. ...para este año... ...pero con el concepto de que iba a ser donde siempre... ¿no? En, el, ...en la zona de la bóvila... Eh, ...hace unos meses nos dijeron que no iba a ser posible allí... ...por un tema de obras... ...que no sabemos por qué no se han comenzado esas, ah, esas o sea obras... Que, vale. ...vale, o sea que después de tener todo un trabajo hecho... ...esas obras no han comenzado pero bueno... ...lo uh -huh. dejamos ahí, es una ubicación nueva... ...y llevamos bastantes meses trabajando y buscando una... Una solución para, para esta ubicación nueva, porque es lo que te he dicho antes, ¿no? Que todo, todo, todo cambia. Todo cambia. Esa ubicación entonces es nueva pero es transitoria luego volveréis posiblemente una vez finalizadas esas obras que no han empezado volveríais un de nuevo a la misma sí la intención nuestra es volver allí porque es donde más espacio hay donde creo que hay menos eh, problemas a la hora de gestionar una fiesta mayor una fiesta mayor no es que vamos a estar tres días con unas actuaciones hay que mover hay que hacer un ...un movimiento de todo tipo, ¿no?... Eh, ...con vía pública, con los servicios de seguridad... ...con el propio ayuntamiento... Eh, ...que haya el menor impacto con la circulación... ...o sea, no es un trabajo de decir... ...montamos un escenario... ...vienen unos grupos a actuar, participamos y ya está... ...no, no, hay un trabajo detrás... ...que es bastante laborioso y que hay que pensar mucho... ...para el menor impacto posible... ...y de afectación cara a los vecinos. Mm, es un trabajo que no se ve, ¿no?... ...pero que es importante... que Hecho porque si no, la fiesta no, no saldría para adelante. Eh, Esa junta nueva hay junta más joven o, eh, o cuesta, porque hoy también lo hemos vuelto a repetir: eh, cuesta a veces encontrar gente más joven que se quiera implicar en estas cosas. Eh, te doy una cosa: el barrio de pubillacasas Casas es muy asociativo. Es muy asociativo, sí que es verdad que cuesta, uh -huh. pero somos gente bastante joven. Mm, solamente habemos dos personas que superamos los 40, uh -huh. todo lo demás no llega a los 40. Y gente bastante joven que se está implicando mucho en las fiestas. Eso es buena señal, ¿no? Sí. Es decir, que el barrio está vivo. Efe ¿no? Efectivamente. El eh... barrio de siempre es muy... Muy vivo. Uh -huh. Nos comentabas antes ya nos has comentado el tema de las actividades eh, para esa franja de 0 a 3 del Supada de y hermano que será el viernes. Pero me gustaría también que pudiéramos comentar eh, la importancia que también tiene en un barrio que es vivo el comercio, ¿no? no sé, eh, vosotros hacéis o organizáis o al menos la asociación de comerciantes una, una feria de comercio al carrer, sobre todo de comercios de proximidad. Eh, ¿Cuesta hoy en día hacer una, fe una feria de ese nivel cuando el comercio pues también le cuesta mucho tirar para adelante? Bueno, piensas que también es lo que hablabas, ¿no? El barrio de Casas es un barrio donde hay mucha inmigración, uh -huh. donde muchos de los negocios son de inmigrantes y quizás que el concepto de la fiesta mayor o de participar en. en ...cara al barrio, como que, que les cuesta, ¿no?... Yeah. Eh, ...fíjate, nosotros volvimos también a hacer... El, ...lo que es la revista de, de la programación... ...donde uh -huh. los, los comercios se pueden anunciar... ...y ha, ha costado, ¿no?, ese, ese arranque, ¿no?... ...pero por lo que te comento, ¿no?... ...los comercios de toda la vida están quedando... ...en el barrio Pobillas muy poquitos... Y bueno, pues cada uno aún siguen llevando pues como sus tradiciones, aunque estén viviendo aquí llevan sus tradiciones y es, es difícil, es, es complicado, pero creo que, que entre comercio, entre la comisión de fiestas, los pensamientos que tiene la comisión de fiestas hacia, hacia hacer una unas fiestas inclusivas, creo que para el año que viene verán esos cambios y creo que conseguiremos que sea más participativa de cara a los ciudadanos de. ...de Pubilla Casas. No sé si te gustaría destacar algún otro... ...porque veo que tenéis por ejemplo... ...un montón de actuaciones a nivel pues de baile... ...de deporte, que podríamos destacar más? Eh? Bueno, fíjate, como siempre... Eh, ...el barrio de Puvia Casas se ha... ...o en estos últimos años... Eh, ...se ha propuesto hacer visibilidad de, eh, ...en el colectivo LGTBI... Uh -huh. ...estamos en el mes del orgullo... ...por lo tanto habrá alguna actuación... ...que mm, refiere al colectivo LGTBI... ...el viernes también... El, el grupo que viene es un tributo a, a las mujeres, no, o sea, van a ser canciones femeninas. Creo que eso también impacta en que, bueno, pues que eh, lo hacemos, o sea, es, es intentar sí. abrir todo, todo lo que es la, la, la sociedad, ¿no? el, el sábado por la mañana tenemos clase de zumba, hijo. En la presentación también hay una actuación musical que es así tipo soul, una cosita así, algo suave, que entre dentro de, de unas fiestas mayores, ¿no? O sea, hemos estado buscando espacios o tipos de, de actividades musicales o actividades, sí. eh, intentar encauzarlas en algún horario o dentro de qué día o dentro de qué actividad poderlas hacer llevar, ¿no? Porque, bueno, pues el rock también, el sábado con nuestra orquesta lo que te comentaba, ¿no? el, um, el domingo lo haremos una fiesta tradicionalmente catalana, no, la butifarrada, sí, ¿eh? el baile de las sardanas, la planta de los gigantes, y luego por la noche pues terminaremos también pues con con una especie de cabaret. ¿Vale? No quiero dejar las la sorpresas ¿no? para, uh -huh. para que la gente venga y participe. Y no solamente el barrio de Pubilla Casas, eh, el barrio de Pubilla Casas, la comisión de fiestas, invita a toda la ciudadanía de hospitales que vengan y que disfruten de, esa, de esas fiestas con, con esa caracterización ¿no? del de hereo y la pubilla, pues por lo menos que, que vean nuestras fiestas. perfecto Pues Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Que vaya muy bien la muchísimas fiesta mayor. Ya os queda muy poquito, muy poquito, para que podáis Menos de 24 horas. disfrutar mm -hmm. de, de esa fiesta mayor en la que lleváis trabajando, como nos comentabais, eh, tantos meses. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta buenas luego. tardes. Nosaltres ho deixem aquí. Acabem amb aquesta festa major de a casas al veïns d'aquest dimarts. Ens tornem a veure, si voleu, la propera setmana. Gràcies.